Hola, 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 muy buenas señales, que os encontráis, pero encontráis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien. Hoy vamos a descubrir quién es el analista de bits. Es un canal que se está poniendo muy de moda porque está comparando diferentes versiones de videojuegos y la gente lo toma como alguien serio, como algo en ultra neutral, como alguien ultra objetivo. Incluso el muchacho pone sus vídeos con títulos en inglés para ver si capta la atención del público anglosajón. Lo primero que tiene que saber la gente es que este canal anteriormente se llamaba de otra manera. Me parece que se llamaba Rafa al Habla, me parece. Y el canal tiene más de 10 años. Así que, oye, tiene una gran antigüedad, siempre hablando de videojuegos. Muy bien, muy bien. Una cosa que me ha llamado la atención es que antes de ser el analista de Bits y de tener otro nombre, me parece a mí, que se llamaba Rafa al Habla, no se dedicaba a las comparativas entre videojuegos. Una cosa muy curiosa, ha ido variando, ha ido evolucionando su contenido. Era un canal, el típico canal, que se pasaba los videojuegos de principio a fin. Era uno de estos canales que intentaba llevar el rebufo de la fórmula de canales como Willy Rex. Estos canales que salen en los alrededores y que intentan esa fórmula de pasarse de principio a fin videojuegos, como Richard Betacode. Era de esa clase de canales. Juego en total que se ha pasado el analista de bits de la Nintendo Switch en su canal. Uno. Se ha pasado uno. No sé si se lo ha llegado a pasar, pero que lo ha jugado mucho desde luego. El Zelda Breath of the Wild. Uno. De la Nintendo Switch hay uno. Me parece fenomenal. Extraordinario. Vamos ya. Bien, aquí tenemos como en una serie se pasó entero el Uncharted, el Abismo de Oro, nada más ni nada menos que de la Vita. Tiene la Vita el analista de bits. Hace muy bien, porque es una persona muy objetiva. Seguimos. Luego se pasó también el Uncharted, el legado perdido, de la PlayStation 4 Pro. Por lo tanto, tiene la PlayStation 4 Pro. Oye, una persona muy objetiva. Ya se ha pasado dos videojuegos. Seguimos con, ya tiene la PlayStation 3, God of War 2. Se ha pasado también este en una serie entera. Ya llevamos tres. De la Nintendo Switch, uno. De la videoconsola de PlayStation lleva otro. God of War, Ghost of Sparta. Bien, ya lleva cuatro. Oh, Rime, para PlayStation 4 Pro. Ya lleva 5. Hombre, el de Surge, para PlayStation 4 Pro. Ya lleva 6. 6. Oh, 7. Oh, 8. Oh, 9. ¡Oh! No cuenta, sería repetido. 10. ¡Oh! 11. ¡Oh! 12. ¡Oh! 13. ¡Oh! 14. ¡Oh! Esto es simplemente una comparativa absolutamente lamentable. ¿Llevábamos 14? 15. Otra comparativa lamentable. 16. 17. 18. 19. 20. Llevamos 20 videojuegos que ha hecho una serie entera, de eso se dedicaba su canal, una serie entera de partida. Por el 13 fin ha hecho 13 vídeos. Llevamos 20. Videojuego entre PlayStation 4 Pro, PlayStation 3, PlayStation Vita. 20 en su canal, todo subido. 20. Y el tío se atreve a hablar de la Nintendo Switch. Se atreve. Dice que es neutral, que es objetivo. Rafa al Habla. Conocidísimo pipero de los foros de España desde hace años. Tirándole cacarruta a todo lo que esté de pie de Xbox y de Nintendo. Pero lo mejor de todo, lo mejor de todo son esos vídeos en los que sale su propia voz diciendo que juega versiones piratillas. Por sus propios vídeos, sus propias versiones. ¿Queréis que lo muestre esta noche en directo? A ver cómo dice él mismo que ha jugado a las versiones piratillas, que ha jugado a tal. Es continuo. Es un fiera. Es mi ídolo. Porque cuando dices piratilla, es menos pirata. Es mi ídolo. ¡Es un genio! ¡Se ha hinchado a hacer vídeos! No se ha dedicado a otra cosa en su vida más de 10 años, pero su canal ha ido evolucionando. Me ha recordado muchísimo al maestro de las papadas. ¡Pero muchísimo!
¡Son almas gemelas! Han ido evolucionando su canal hasta que ¡pla! Han dado con la tecla. Seguimos por aquí. 20. 21. 22. 23. Vosotros sabéis, estoy diciendo 23 series de gameplay distintas. ¡Series! Aquí son 16 del Ratchet & Clank. ¡16 vídeos! ¿Cuánto llevamos? Perdón. ¿23? ¿He dicho? Sí, 23. ¡23! Vamos. ¡24! ¡25! ¡26! ¡27! ¡28! ¡29! ¡30! ¡31! ¡32! ¡33! ¡38 gameplay del GTA V! ¡Increíble! ¿Cuánto llevamos? Ya me he perdido. Me he perdido. Voy a empezar desde Doom, que es el 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vale, 33. ¡34! ¡34! ¡El de Orce! ¡El de Niorder lo subió! ¡El de Niorder lo subió! ¡Teniorder! El de Niorder. 34. 35. 36. 37. No. Este está repetido. 37. 38. Está repetido. 39. 40. Llevamos 40 series de PlayStation, ¿eh? 40 series de PlayStation. Uno de Nintendo Switch. 40 de PlayStation. 41. 42. 43. 44. 45. La adquisición de la PlayStation 4. No, no cuenta como 45. 45. Bellón dos almas. 46. 47. Hay que ser muy pipero para pasarse en una PlayStation a la Split Tercer. 47. 47. 48, porque esto es la PlayStation 3. 49. 50. 50. Hemos parado en el 50. 50. 50. 50. Y en su canal tiene subido muchísimos más videojuegos de PlayStation 3, de PS Vita, de PlayStation VR. Lo tiene todo de PlayStation. Pero series enteras, al menos hasta donde yo he podido contar, porque no he seguido, su canal es interminable. 50 series. Oye, eso sí, juega videojuegos de Sony, de PlayStation. Ese es el analista de Bits. Ese es el analista de Bits. ¿Cuántos videojuegos ha pasado en Xbox? En Nintendo Switch se ha pasado uno. Hay que decir toda la verdad. En Wii U no se lo ha pasado, pero ha jugado a la serie de Pikmin 3. Bueno, no sé si se lo ha pasado el Pikmin 3. El Super Mario Bros. U y el Zombie U. Me parece que esa es la totalidad. Creo que son tres. De Wii U. Me parece que son tres. De la Xbox 1, creo que tiene subido algún gameplay del Halo, del 1. De la 360 tiene muchos Call of Duty. De la Xbox One tiene 3 o 4 juegos. De la Xbox One tiene el Gears 4 y alguno así. El Quantum Break lo tiene. Sí, más o menos así. De Xbox, más o menos así. De Nintendo Switch, 1. Y de PlayStation... De los que he contado yo, 50. 50 series enteritas. De 20, de 30, de 14, de 50. Una cosa increíble. Increíble. Series, cada una de ellas, con mogollón de episodios. Y ese es el analista de Bits. Para que la gente sepa de lo que va este tipo. Exactamente, de dónde viene exactamente. Este tío es amiguito
de lo mejor de lo mejor de los foros piperos. Y le tiene un cariño a Xbox, le tiene un cariño a Nintendo, que cada vez que puede, ¡pum! Pero que si queréis podemos hacer una especie de serie descubriendo al analista de bits, porque esto es fascinante. La gente que se hace pasar por objetiva, por neutral, estos son los más piperos recalcitrantes que os podáis imaginar. Pero lo máximo de lo máximo. Porque esto no es solo esto, lo que os acabo yo de mostrar. Luego están las cosas que dice porque habla. Ahora no, ahora el analista de bits que simplemente compara de manera, en fin, barbaridades. Barbaridades lo que hace en sus vídeos. Barbaridades. Lo que ha hecho con el Halo Infinite y con una infinidad de vídeos, barbaridades. Bueno, 50 series enteras de videojuegos de PlayStation. 50. Comparativa absurda, comparativas mal hechas, por supuesto. Comparativa encima con el ánimo de, no sé, de manipular. Lo del Red Dead Redemption 2. Comparativa con el Horizon Zero Dawn o comparativa con el The Last of Us 2, en donde coge las imágenes del Red Dead Redemption 2 de la PlayStation y él dice que son de la One X y es tan inútil que le pillan los botoncitos que está en la pantalla. Es que esta clase de gente, este tío es del círculo del Fuentes. Es de ese círculo. Que no es, el nivel no es mayor. Lo que pasa es que le echan una cara dura a la vida. Pero una cara dura a la vida. ¿Creéis que haga ya más vídeos de comparativas absurdas que ha hecho? ¿O vídeos de equivocaciones y errores de bulto a mala baba que ha hecho el tipo? ¿Que son continuos? ¿Creéis que haga vídeos sobre ello? Sí, yo me puedo hinchar. Y luego vienen canales como Xbox Studio, que hay que tener poca vergüenza para ponerse ese nombre. Otro pipero disfrazado que le protege al amiguito, al analista de bits. Pero eso ya lo veremos más tarde, en futuros episodios, si os parece bien. No puedo con la mentira, no puedo con la falsedad, no puedo con los farsantes, no puedo con los charlatanes. Yo voy totalmente de frente. Todo lo que veis aquí en mi canal, podéis estar más o menos de acuerdo, tanto con el fondo como con las formas. Pero voy de frente, me lo tenéis que reconocer. Pero ¿esta gente de qué va? ¿Esta gente de qué va? Tiene todo lo de PlayStation, se ha jugado a todo lo de PlayStation y se atreve, lo grave de esto, es que se atreve a hablar lo más mínimo de Nintendo. Se atreve a hablar lo más mínimo de la Nintendo Switch. Se ha pasado más de 50 juegos de la PlayStation. Y de Nintendo 1. Si fuese el analista de bits, una persona totalmente objetiva, tendría exactamente las mismas series de Xbox, de PlayStation, de Nintendo. Pero no es así. Si este tío lo tengo yo calado de hace 500.000 años. Si este tío es más viejo que el sol. Es un pipero, 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 pipero. No, no, es que es muy serio. ¿Qué va a ser serio, hijo mío? Qué fácil que engañar hoy en día a la gente. Qué fácil que es manipular hoy en día a la gente. Lo tienen chupado. Se ponen un disfraz. Soy muy serio. Yo ahora voy de Digital Foundry. Y encima pongo mis títulos en inglés. Y voy a hacer comparativas como si fuesen muy serias. Pero si esas comparativas las puede hacer cualquiera. Y manipulándolas, por supuesto. Falseando lo que son las imágenes. Y eso está chupado. Que porque me ponga un número me lo voy a tener que creer, chiquillo. No, no, este videojuego va a tal resolución. Porque te pongo el número aquí. ¿Pero qué me estás contando? No, no, pero es que en esta videoconsola los frames van así porque te pongo este número en grande aquí. ¿Pero qué me cuentas? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿A qué te dedicas tú, chiquillo? Ay, Dios mío. Qué fácil que es engañar a la gente. Qué fácil que es engañar a la gente, por Dios. Qué fácil que es engañar a la gente. ¿Habéis visto qué sencillo me ha sido? Está en su canal, le dais a vídeo y empezáis a bajar con el ratón. Y vais a saber quién es él realmente.
los vídeos en los que habla, eso no tiene pérdida. Ahí es cuando te das cuenta y dices, madre mía. Ahora no habla. Ahora simplemente comparativas sin sentido y siempre para dejar mal a los mismos. Que lo paséis vosotros muy bien con los videojuegos. Esta noche nos vemos en directo. ¿Queréis oír al analista de Bits? Será un placer. A ver qué cosas dice sobre, por ejemplo, la piratería. Ha probado muchos juegos piratillas. Dicho por él mismo, en su vídeo. Que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos. ¡Un enorme abrazo! ¡Un abrazo muy grande! Seguid al canal de mi hermano Hachi/Fénix en Trovo. Muchísimas gracias de corazón y muchas gracias por realizar vuestras compras en Instant Gaming, en Amazon. Muchas gracias por ser miembro de YouTube de mi canal. Un abrazo muy grande, muchísimo peso. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Hasta luego. Todos estos canales luego no se hacen canales de Twitch. Qué curioso. Y todos estos canales que se ponen ahí un disfraz y que van de otra cosa en YouTube, luego cuando se van a Twitch no tienen el más mínimo éxito. Qué curioso. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego.